La verdad que sí, es una enorme satisfacción poder recibirlo al gobernador en nuestra localidad, principalmente por la calidad humana de él para con todos los pueblos donde él no estuvo presente en la inauguración de alguna obra. Yo lo decía hoy en público, 7.300.000 pesos fue el ingreso que tuvimos nosotros desde el día que yo asumí, desde el 11 de diciembre a la fecha, el 20 de octubre. Entonces creo que es un dato no menor. Nos enorgullece que tengamos la suerte de que nos visite. Y bueno, creo que también se fue con una buena imagen de nuestra localidad, un pueblo tan chico, un puntito en la provincia, pero bueno, con obras de la provincia que han llegado, que llegaron y que también se van plasmando en obras. Claro, qué importante, ¿no? Porque para comunas chicas es muy difícil a veces proyectar obras grandes y decir, bueno, ¿de dónde obtengo los fondos? Y que la provincia esté presente y que hoy el gobernador también se haya destinado media hora, una hora para recorrer la escuela, la cooperativa, la comuna, también es importante. Exactamente, sin ir muy lejos, nosotros todos los meses a la escuela primaria le transferimos el Fondo de Financiamiento Educativo y el FAE, que son 39.700 pesos, así que en estos 20 meses de gestión estamos alrededor de los 700.000 pesos, que para una escuela, para una asociación cooperadora es realmente un dinero muy importante y bueno, y como siempre lo digo, se ve plasmado en obras, así que bueno, también es el agradecimiento a la directora de la escuela que nos brindó el espacio para que Miguel pueda recorrerlo. Bien. Y en más de 100 años de la escuela, la primera vez que visita, digamos, un gobernador. La verdad que sí, que a nuestra escuela nunca había pasado un gobernador, así que fue más que un orgullo haberlo recibido y con esa calidad humana que lo caracteriza. Los alumnos y los docentes, todo el personal contentos y preparamos el lugar para que se habían recibido. Claro. Y hablaron también un poco de lo que fue la gestión del gobernador Miguel Lifchin, lo que es educación, ¿no? Todo lo que se ha hecho para que cada niño de la provincia, tal vez en localidades chicas no lo notamos, ¿no? Porque todos los chicos tienen la posibilidad de venir a la escuela, porque todos los chicos tienen un banco, pero el gobernador lo decía, se han trabajado justamente para que todos los niños de cualquier condición social puedan acceder a un banco en un aula. La verdad que sí, que su gestión se caracterizó sobre todo por educación, es lo que yo veo desde mi lugar, una gestión muy organizada, acompañada y como dijo él, cada niño tiene un lugar en la escuela.